Les damos la más cordial bienvenida de parte del Centro Universitario San Marcos. Les presento a los señores candidatos, doña Marlene Víquez y don Guillermo Carpio, que es el actual rector de esta institución. También a los compañeros que nos acompañan del Tribunal de Elecciones de la UNED, Evelyn Siles y doña Sandra Barbosa. Y usted también. Sí, yo soy la delegada de acá. También a los compañeros de Onda UNED, que van a ser los encargados de transmitir hoy en día este encuentro, y a los estudiantes, funcionarios, que nos escuchan a través de, y nos pueden ver también a través de Onda UNED. Para el Centro de San Marcos es un enorme placer tenerlos aquí presentes. Les hago un llamado a que aprovechemos este momento para hacer todas las consultas que tengamos. Sabemos que cualquiera de ellos, o igual la señora Rosa Vindas, que se encuentra en este momento ausente, puede ser la rectora o rector. Y aprovechemos para hacer las consultas que tengamos con respecto a todas las situaciones, problemas, dudas que se nos presenten con respecto a los trámites que tenemos en la UNED. Ustedes como estudiantes, también les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la presencia de hoy acá, porque sin ustedes esto no puede ser posible. No le tengamos miedo a la cámara ni al micrófono y hagamos todas las consultas que... ni a los candidatos, dice don Luis. Y que aprovechemos este momento, que sea placentero, que lo hagamos de la manera más respetuosa. Y bienvenido nuevamente. También de parte de Flori, ella hoy está ausente porque se encuentra en la pasantía institucional. Ella me indicó que le diera la bienvenida a todos los que estuvieran acá, que se disculpa por no estar aquí presente y que a los señores rectores lo único que les pedía era que hubiera un poquito de congruencia en lo que hablaran y ya una vez que cualquiera llegue a la rectoría, entonces que se puedan cumplir las cosas que ellos indican. Buenos días. Bueno, buenos días. Agradecerles de verdad una asistencia bastante numerosa y pues para nosotros el Tribunal Electoral es un enorme placer estar acá en San Marcos. Ya vamos concluyendo las giras de los centros universitarios y pues esperamos entonces que esta gira sea bastante fructífera, que traiga, pues como dijo María de los Ángeles, que llegue hacia las personas candidatas la mayor cantidad de consultas, de inquietudes, ¿verdad? Para eso pues es que el tribunal ha hecho todo el esfuerzo para que las personas candidatas estén en cada uno de los centros universitarios. Indicarles que la señora Rosa María Vindas tiene a los hijos enfermos y que entonces les envía un cordial saludo, pero no pudo venir con nosotros hoy. Y les manda sus disculpas. Les explico un poco la metodología. Vamos a tener una presentación de planes de trabajo de las dos personas candidatas que se encuentran hoy acá, doña Marlene Víquez y don Luis Guillermo Carpio. Ellos contarán con 10 minutos cada uno para esa presentación. Luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Sandra, mi compañera, les acaba de entregar una hojita para que ustedes anoten la pregunta, puedan redactarla ahí y luego leerla. Entonces nos piden por favor el micrófono. Este micrófono no se escucha en altavoz, pero es básicamente para que se escuche la grabación por Onda UNED. Y los compañeros, las personas candidatas tendrán entonces un tiempo de 8 minutos para responder, luego otros 6 minutos para la réplica y 2 minutos para ir concluyendo. Entonces, ojalá que, como dice María de los Ángeles, puedan ustedes presentar inquietudes y consultas a las personas candidatas. Le paso entonces el micrófono para que inicie su presentación a doña Marlene Víquez. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un fraterno saludo al Centro Universitario de San Marcos, a Marielos, que está en este momento encargada del centro en ausencia de Floribet,
al personal del centro, a los estudiantes, tanto mujeres como varones, ¿verdad? Y también hacerle extensivo este saludo a todas las personas que nos están escuchando en Onda UNED, que nos permite llevar el mensaje de estas personas que nos postulamos por la rectoría para el quinquenio 2014-2019. Un cordial saludo a don Luis, que está hoy acá, y hago constar que la preocupación de doña Rosa de que no podía estar hoy acá, pero es por la situación de sus hijos. Quería expresar nada más, que ingresé un poco tarde ahorita, pero es porque me avisaron que el esposo de doña Evelyn Gutiérrez murió, y entonces quería expresarlo en mi pésame públicamente a doña Evelyn, que a la cual aprecio, que es la administradora de Punta Arenas. Bueno, mi plan consiste en 6 ejes, que son los que entregué en el brochure que les di. El primer eje, que es el principal, que es el cual me voy a concentrar, es el eje que lleva a lo largo, digamos, de manera transversal todo el plan de trabajo. Y es el eje de la persona. Es lo que es la razón de ser de nuestra universidad, las y los estudiantes. Para mí, la Universidad Estatal a Distancia, su principal función es cumplir con la Ley 6044, que es la misión que le asignó, y en ese sentido es llegar a las poblaciones que se encuentran más alejadas del gran área metropolitana para brindar oportunidades educativas tanto a mujeres como a varones, y tener esa opción de manera que tanto la persona como su familia mejoren su calidad de vida. ¿Qué interés más en esta situación? Bueno, muchos estudiantes ingresan a la UNED, pero no todos logran salir adelante. Y esa es una gran preocupación que tenemos muchos funcionarios, digamos, que a lo largo de todos los 37 años de historia de la UNED, hace una constante. O sea, algunas personas consideran que es natural, bueno, otros consideramos que no es tan natural, porque en la UNED el esfuerzo que hay que hacer para una persona que trabaja en la universidad es un doble esfuerzo, yo lo digo constantemente, porque son personas que arrastran muchas veces limitaciones por la educación primaria y secundaria que han llevado a cabo y que requieren mayor apoyo y mayor acompañamiento académico. ¿Qué es lo que nos interesa acá? La permanencia y éxito. Y nos hemos dado cuenta que para esa permanencia y éxito se requiere de un buen acompañamiento académico del profesor o la profesora tutora. Pero también requerimos que las profesoras y las profesoras tutoras tengan las condiciones para brindar ese acompañamiento como tiene que ser. Darle la inducción, la sensibilización, pero además que la oferta de tutorías que se haga al centro universitario coincida con los horarios de los estudiantes, con los horarios del centro universitario, o sea que todo se haga en función de quiénes son los estudiantes del centro universitario. La segunda persona que nos interesa es el funcionario y la funcionaria. ¿Por qué? Porque un funcionario donde es valorado, donde es reconocido, donde se le capacita, donde realmente se le forma para que pueda comprender cuál es el proyecto educativo de la universidad, es una persona que da más de lo que realmente se le exige normalmente. En ese sentido nos interesa la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y de algo permanente, con oportunidades de formación y capacitación y un salario acorde con las funciones y responsabilidades. He visto centros que han crecido, pero en realidad cuentan con poco personal. Hay otros centros que no han crecido tanto, pero resulta que tienen bastante personal. Entonces, hay un asunto de revisión, yo creo que de equidad. No se trata de despedir a nadie jamás, porque esa no es la intención. Se ha dicho y se dice en algunas partes que si llega doña Marlene van a despedir a las personas. No se trata de eso jamás. Lo que se trata es de que maximizar los recursos que tiene cada centro universitario y en aquellos donde realmente requieren mayor aporte por parte de otras personas, se pueda dar las condiciones, siempre en beneficio de los estudiantes, tanto mujeres como varones. El otro eje que está acá es el eje de gestión académico y administrativa y el papel de la planificación. ¿Qué es lo que se pretende acá? ¿Cuál es la esencia fundamental de esto? Pues cambiar la gestión de la universidad por una gestión más flexible donde se llegue realmente a cumplir la política
desconcentración de servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil en los centros universitarios. Para esta servidora y para el grupo de compañeros y compañeras que me acompañan, la UNED debe de doblarse en los centros universitarios. Para ustedes, los estudiantes, la UNED es esta, el Centro Universitario San Marcos. O sea, no es Sabanilla, es esta la UNED. Y es la UNED, o sea, una única universidad, una sola, pero con 34 sedes en todo el país. Y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo para maximizar y potenciar la labor de los centros universitarios. Y de tal manera que los centros se constituyan en verdaderos motores de desarrollo de las comunidades. Igualmente nos interesa una transformación, o especialmente la modificación del Estatuto Orgánico de la Universidad, para que realmente la rectoría se centre en lo que le compete, que es la gerenciar la política, quemarse las pestañas, como digo yo, de cómo se pues, llevan a cabo ciertas acciones. Y es hacer que la presidencia, el Consejo Universitario, que al cual hay que cambiarle muchas funciones, se centre en lo que le corresponde, lo mismo que a la Asamblea Universitaria. O sea, una universidad donde realmente se elimine la concentración del poder en una sola persona, que no es independientemente de la persona que esté hoy ejerciendo el cargo. Estoy hablando de una modificación para el futuro que realmente requiere la universidad. Una universidad más flexible, donde las unidades académicas, escuelas en particular, tengan a tener la autonomía de gestión académica y administrativa. Nos interesa además fortalecer todo lo que es la transparencia, de tal manera que la sociedad costarricense se percate y sepa con toda la claridad cómo es que la UNED gasta, de qué manera gasta los recursos que el pueblo costarricense le asigna. Nos interesa la parte del eje 3, que es el asunto de la universidad y sociedad. Aquí es la relación entre la universidad y la sociedad. ¿Cómo entendemos aquí esta relación? Bueno, es una reciprocidad, pero donde la comunidad la constituyen los estudiantes, los gobiernos locales, la empresa privada, los líderes locales, etcétera, en conjunto con la universidad y todas las instituciones públicas que al respecto están. Entonces, es un trabajo conjunto que se tiene que llevar a cabo. Igualmente, nos interesa la internacionalización y la cooperación. Por una parte, hoy requerimos que los estudiantes de la UNED tengan la oportunidad de mirar otras opciones, lo que se hace en otros países, que las mismas pasantías se lleven a cabo, pero además que el personal también de la universidad lo tenga, que es lo que mencionamos acá, pero sobre todo además es que sea una política, una estrategia institucional organizada de tal forma que se recoja los beneficios siempre por fortalecer la excelencia académica de la institución. Nos interesa, en los dos últimos espacios que he dicho, establecer oportunidades para los estudiantes y de tal manera que se sientan estudiantes orgullosos de salir graduados de la UNED y que realmente se den cuenta que pueden entrar a competir tú a tú con cualquier otro estudiante de otra universidad. En el eje 5 nos interesa lo que es la capacitación, el desarrollo del talento humano y su relación con la gestión. Sobre todo fortalecer un programa de formación y capacitación, pero en especial para las personas que van a liderar la universidad en los próximos años. Es necesario formar los cuadros de reemplazo para que la universidad siga adelante. En el eje 6, lo único que se mira es cómo le gustaría a esta servidora dejar la universidad al concluir el 2019. Las preguntas las vemos ahora que ya casi va a terminar, digamos, el tiempo, y sí les agradecería que por favor saquen el tiempito cuando puedan leerse el brochure. Aquí hay una dirección al cual pueden acceder a toda la información y cualquier consulta la vemos ahora en el espacio de preguntas. Muy buenos días. Saludo así a doña Marlene, compañeras y compañeros del Tribunal, Onda UNED, a la gente del Centro Unitario de San Marcos y también a doña Flori, que está en este momento preparándose para tener una mejor universidad. Le envío un saludo a doña Evelyn y mi solidaridad por la situación en la que he estado pasando. Y también me imagino que podría estar escuchándonos y viéndonos por Onda UNED, doña Rosa, a quien también le saludo. A ustedes, estudiantes, muchísimas gracias por venir, por el hecho de que nos permite a nosotros poder
plantear cuáles son las perspectivas de la universidad, principalmente los planes que podríamos estar trayendo cada uno de nosotros para un centro universitario, en este caso que ha liderado aspectos que son orgullo ya nacional, inclusive también algunas acciones al interno del centro universitario que son muestra de la capacidad que podría tener cuando hay organización entre centro universitario, estudiantes y comunidad. Un triángulo que debe ser perfecto y que debe ser vital para que la universidad pueda proyectarse a la comunidad es fundamental. Así, después de estar 4 años en la administración, he decidido postular mi nombre para poder liderar esta universidad en los próximos años también. Y lo hago convencido, principalmente, por el hecho de que la institución en estos años ha evolucionado de una manera muy positiva. Me siento muy orgulloso del punto en que estamos a nivel nacional. Creo que ustedes como estudiantes, funcionarias o funcionarios de la institución, tienen que sentirse muy orgullosos por la universidad que tienen hoy. Y no es un asunto que no se ha construido a través de los años, pero que en este momento gozamos de una credibilidad que tenemos que guardar y rescatar por el hecho de que el país no está en sus mejores momentos. Por eso es que creo yo que la institución tiene que presentarse ante la comunidad nacional como una institución sólida, como una institución responsable, y definitivamente tiene que tener condiciones y liderazgo para poder enfrentar lo que estamos viviendo en este momento, en los ajustes que está teniendo el país. Estamos ante un gobierno que antes, o de un partido político que antes nunca había gobernado, y lógicamente vendrán tiempos de duda, tiempos de desaciertos, pero que nosotros como universidad tenemos que prepararnos para hacer valer nuestros derechos de la mejor forma y de la mejor manera ante una sociedad que demanda muchísimo de las universidades públicas. No en vano las universidades públicas son de las instituciones que en conjunto con la Iglesia tienen la mayor credibilidad ante la sociedad. Y eso es un elemento del cual tenemos que aprovecharnos, pero no aprovecharnos para beneficio propio, sino aprovecharnos para hacernos representar nosotros adecuadamente ante la comunidad nacional. El hecho de que seamos instituciones con tanta credibilidad nos permite a nosotros pensar que ahí tenemos una oportunidad de seguir haciendo las cosas bien y de seguir llevando a los lugares, principalmente a las regiones, oportunidades como las que se han traído aquí a San Marcos de Tarrazú y a toda la zona de Los Santos. Existen muchas formas de hacer universidad. Hoy en la mañana pasaba casualmente al local que tienen ahora la UNED con la Organización Internacional de las Migraciones, en el centro de San Marcos de Tarrazú, un proyecto que está resultando ejemplar y de cómo la UNED está liderando una situación que ha sido por muchos años acongojante en la zona, de ver cómo tratamos no solo a las familias que se quedan cuando hay migración hacia el exterior, pero también a los que vienen por situaciones especiales. Y si hay algo que nos tenemos que concentrar hoy, es exactamente en eso. Pensar qué clase de universidad es la que vamos a tener. Pensar qué clase de universidad es la que le vamos a ofrecer a Costa Rica. Y pensar qué clase de universidad es la que nos estamos preparando para recibir a tantos jóvenes, a tantas personas, niños y niñas, que muy pronto estarán llegando a la UNED a tocar nuestras puertas porque desean, perdón, porque desean tener casualmente una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de movilidad social y una oportunidad principalmente de poder crecer y de hacer realidad sus sueños. En ese sentido, la UNED creo que es la que está mejor preparada con su modelo de educación a distancia. Un modelo de educación a distancia que si seguimos las técnicas que hemos ya aprendido durante estos años, pero que principalmente que si la ajustamos con una educación a distancia que se está desarrollando en todo el mundo, podemos perfectamente hacer de esta universidad algo de proporciones inimaginables en este momento. Nosotros como institución tenemos que ir pensando cuáles son las oportunidades que tienen nuestros estudiantes para poder enfrentar los retos que hay en este momento. Pero también tenemos que pensar que cualquier paso que demos hacia el desarrollo, cualquier paso que demos para seguir avanzando en la modernidad al interno,
buscando una mayor proyección social, hay muchas personas en la universidad y son una mayoría que lógicamente no tienen recursos económicos como para poder enfrentar ciertos aspectos que son fundamentales, como es el acceso a la tecnología. En ese sentido, la universidad tiene que prepararse para que aquellos estudiantes, aquellas estudiantes que no tienen acceso a una tecnología en este momento, la universidad les dé la alternativa y no vaya a resultar una situación que resulte más bien excluirlos de una universidad que les ha tendido la mano. Eso es un elemento primordial y fundamental que tiene que quedar claro porque es parte de nuestra razón de ser y eso no lo estamos cuestionando. Hoy ustedes en esta institución en la cual están estudiando y en la cual le han dado la confianza de venir a la UNED, es una universidad que tiene ya 14 carreras acreditadas. El acreditar una carrera significa muchísimas cosas, pero principalmente que hay esfuerzos al interno muy importantes para ofrecerles carreras de calidad. Una calidad que puede competir ya con cualquier universidad nacional. Y una calidad que puede competir en muchos casos y superándolas con universidades internacionales. A veces se nos menosprecia por el modelo de educación a distancia y a veces no se comprende lo que estamos haciendo, pero yo les puedo garantizar que hay muchísima gente que está trabajando dentro de la UNED para hacer de esta institución una universidad grande, de grandes proporciones y sobre todo que cada vez se ajuste más a las necesidades no solo del país, sino que vuelva a ver a las regiones, que vuelva a ver a los puntos de encuentro de las comunidades para poder ofrecer una alternativa real de capacitación, una alternativa real de formación y una alternativa real para muchos casos que lo que trae la acción social, por ejemplo, con muchas personas que se acercan a la universidad, no para buscar un título, ni tampoco para buscar un técnico, sino porque quieren aprender alguna razón, porque quieren desarrollar sus muchas expectativas que tienen en cursos cortos, cursos de computación, en cuántos cursos no hemos elaborado, o idiomas también, por ejemplo. Esa es la UNED, esa es la institución que estamos trabajando y esa es la institución en la que ustedes están en este momento depositándole su confianza. Comprendemos perfectamente que en este tiempo han existido muchísimos errores. Pero venimos hoy aquí y principalmente en mi condición de representar la administración actual, vengo a presentarme ante la comunidad universitaria con la frente en alto. Lo hago porque soy convencido de que la universidad, que el trabajo que hemos hecho ha sido un trabajo fructífero. Hace 4 años estábamos en una condición económica profundamente preocupante. Cuando vino la crisis del 2008-2009, los ingresos de la universidad cayeron en proporciones que no esperábamos y tuvimos que ajustar muchísimo todos los resultados, todas las inversiones, todos los gastos, pero hoy, 4 años después, podemos decir que los números presupuestarios de la universidad han vuelto a su lugar normal y eso nos va a permitir a nosotros ahora poder proyectarnos de una mejor manera, poder planificar de una mejor manera esta institución y principalmente nos va a permitir a nosotros es desarrollar los proyectos que en este momento están en camino. Se inició un gran proyecto que tiene la institución que empezó hace 6-8 meses, que es el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, de la cual la compañera Flori está haciendo una pasantía para prepararse mejor y con ella muchos otros podrán ir a visitar otros lugares también, pero también en maestrías y en doctorados, que lo único que va a traer es una mayor calidad académica a nuestro personal académico, a nuestros investigadores, extensionistas y productores académicos. La universidad está preparada para eso, está preparada para dar un salto que nosotros hemos llamado un salto al futuro, pensando exactamente en qué clase de universidad es la que ustedes necesitan tener y qué necesita este país para desarrollar lo que la UNED les puede entregar. Muchísimas gracias. Ahora vamos a tener el espacio de 15 minutos para que ustedes planteen sus preguntas a las personas candidatas. Habíamos entregado unos papelitos, sin embargo no nos alcanzaron, no fueron suficientes, entonces alguna persona si tiene alguna consulta la puede hacer oralmente o escribirla ahí en algún cuadernito que traiga. Les pedimos por favor que levanten la mano y que se presenten a las personas candidatas, ¿verdad?, cuando deseen hacer la consulta.
Buenos días, mi nombre es Maureen, es un gusto tenerlos acá. No sé si puedo, pero tengo 3 consultas. ¿Se puede? No, bueno, es que yo tenía una consulta para cada candidato, pero bueno, debido a que doña Rosa no pudo venir, entonces la de doña Rosa se las voy a hacer a ustedes. Mi consulta es sobre las materias en plataforma. Actualmente se están dando algunos cursos que son 100% en plataforma, y a mí eso me preocupa porque, por ejemplo, en la zona rural hay estudiantes que tienen muy difícil acceso al internet, ya que en sus casas no tienen. Entonces, digamos, ¿qué propuestas tendrían ustedes para solucionar ese asunto? Porque de ahí es muy difícil para una persona que tal vez vive a una hora del internet más cerca llevar un curso 100% en línea. No sé si puedo hacer las otras 2 o... Ah, bueno. Y la otra es sobre las tutorías. Digamos, doña Marlene, esa es exclusivamente para usted. Digamos, a mí me agrada mucho eso que usted quiera fortalecer lo que son las tutorías, pero mi pregunta es la siguiente. Digamos, acá tenemos el problema de que no siempre nos mandan las tutorías que necesitamos. Cuando nos mandan tutorías resulta que chocan, o algunas veces tenemos que ir a Cartago y resulta que en Cartago las tutorías, los horarios que plantean, nos queda muy incómodo. Digamos, hay veces nos toca esperar hasta 3 horas para poder asistir a una tutoría de 2 horas. Salimos y tenemos que esperar otras 2 horas para podernos venir en el bus. Entonces, no sé qué tanto podría usted plantear alguna solución al respecto, porque hay veces ocupamos todo un día para una tutoría de 2 horas, y este es exclusivamente para don Luis. Bueno, como usted es el que está actualmente, a ustedes, como dicen, el que le... Exactamente. Entonces, mi pregunta es esta. En su gestión, ¿cuál cree usted que es su mayor acierto y cómo lo fortalecería usted? Y digamos, ¿cuál cree usted que es su mayor desacierto y cómo lo corregiría? Esas son mis consultas. Voy a irme para atrás ahorita, vengo. Buenos días. Mi nombre es Alberto Fallas Camacho. Entré a la UNED por primera vez desde el año 1981. Mis preguntas, o mis propuestas más bien, para los rectores es la siguiente. En primer lugar, nosotros ocupamos un poquito más de cercanía de los rectores hacia el centro académico, hacia los estudiantes. Nosotros estamos totalmente abandonados, digamos, en ese aspecto. Yo propongo, o se propone, como que por lo menos una vez por cuatrimestre nos visite por lo menos una visitadora social para que nosotros podamos expresar nuestras inquietudes. Dichosamente nosotros tenemos aquí a las compañeras, doña Flor y las asistentes, que son muy especiales, tratan de resolver nuestros problemas. Pero sí, los rectores, o por lo menos que por cuatrimestre hubiera por lo menos un representante. En el caso del periódico, que se dé por lo menos un espacio para que los estudiantes puedan expresar sus opiniones, sus inquietudes. El segundo aspecto es con respecto, vean, se estaba hablando, ahora estaba viendo el periódico en una página sobre la protección a la niñez. Yo tuve un problema en Artes Integradas 1, en donde mandan a solicitar un video de unos niños, presentando ciertas actividades. Los padres de familia, los maestros, presentan la inconveniencia de prestar a los niños para enviar videos con los niños. Yo traté de hacer el video con la imagen un poco protegida.
Sin embargo, me mandaron a decir que no me validaron el video porque la imagen no es bien clara. La expresión que presentan los padres de familia y los maestros de la escuela donde uno haga el trabajo es que ellos no prestan los niños para extraños. Es cierto que yo no soy un extraño, pero para mí, para ellos, los tutores que están recibiendo el material, para ellos sí son extraños. Entonces, bueno, con esto les digo que pues me perdí los puntos por eso. Ahora, habrán compañeros que sí habrán ganado la asignatura, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Hasta cuándo? O sea, vamos a seguir con este problema de tener que enviar videos y fotos de los niños. No sé si los rectores tienen que ver en este aspecto con los encargados de la cátedra o eso, pero sí presentamos muchos problemas en esos aspectos. Esas son mis dos inquietudes. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Luis Darío Umaña. Yo pertenezco a un grupo de arte acá en la universidad y la inquietud mía sería para ambos candidatos, la cual sería que ¿cuáles son sus planes para fortalecer esos dos ámbitos, el arte y el deporte? Ya que ciertamente están un poco diversos a las carreras que llevamos, siempre nos forman muy bien como profesionales. Entonces, por ahí sería la duda mía. ¿Me pongo de pie o aquí mismo? Bueno, mi nombre es Francisco Porra Navarro, actualmente soy funcionario del CEDU San Marcos, estoy como conserje, orgullosamente me siento contento con lo que hago. Sin embargo, la pregunta es para los dos, porque los dos hablan de capacitaciones y resulta que, bueno, yo obtuve mi licenciatura, un sueño que gracias a la UNED, el apoyo que me dieron, lo logré. Ahorita me siento orgulloso de lo que estudié, hace más o menos ya 2 años que terminé mi licenciatura. Y entonces, obviamente termino en un sueño y empiezo a construir un sueño nuevo. Y entonces yo quería terminar a hacer una maestría también, ya que los dos hablan de capacitaciones. Y entonces la pregunta es para los dos. Resulta que inicié el proceso como conserje y no tengo dinero para pagar una maestría, que es bastante cara. Entonces voy a hacerlo de parte de una beca, ¿verdad? Y entonces uno se encuentra en el camino que uno llega a posgrado y le piden unos requisitos para ser aceptado en la maestría. Y llega a la beca, igual, tiene que llenar unos requisitos. Que a veces algunos documentos los da posgrado, otros documentos los da la de becas, la encargada de becas, para poder ser uno aceptado en eso. Psicopedagogía, la maestría en psicopedagogía. Pero resulta que uno llega ahí a esas dos oficinas y de ahí hay un pleito ahí raro. O sea, que no coinciden las fechas, que ya las fechas a usted se le pasaron, que yo no sé qué. Y llega uno a posgrado y hay que ahí. Entonces empiezan a tirarle en la piedra para el otro lado y para el otro lado para acá. Entonces yo no he podido definitivamente matricular. Ya han pasado 2 periodos que yo no he podido matricular la maestría. Entonces, inteligentemente digo, tengo una licenciatura, voy a concursar para ver si puedo dar tutorías y así ganar un poquito más para poder pagar mi maestría. Pienso que está bien pensado, está bien lógico el asunto, pero resulta que empiezo a hacer el proceso y dichosamente el año pasado se abren unas plazas en mi carrera de educación y concurso. En 3 veces hice el concurso. Y en los 3 me responden que yo no califico porque simplemente no tengo 2 años de experiencia. Para mí eso fue algo ridículo y frustrante. O sea, yo sentí como que la misma universidad me estaba cuestionando mi licenciatura. Y yo soy 100% UNED, me siento orgulloso de esta universidad. Me siento feliz, feliz y orgulloso de mi título. Pero qué tristeza, la misma universidad me dice, no, usted no sirve, usted no tiene experiencia. Pero yo fui estudiante, o sea, yo sé cómo debe ser un tutor. Sin embargo, no puedo ni hacer la maestría, porque ahí hay una cuestión ahí que no se ponen de acuerdo con las fechas, ni tampoco puedo aspirar a ser tutor, porque me cuestionan así sinceramente el título. Esa es mi pregunta, ¿qué harían ustedes en ese caso?
Bueno, buenos días. Mi nombre es Silvia Picado. Soy estudiante del Centro Universitario San Marcos. Tengo tres consultas y para los dos, en este caso. San Marcos tiene, bueno, de ser aquí nosotros hay más de 30 años, si yo no me equivoco, de estar acá ubicado ya como sede propia, alrededor de 4 años y medio. No todos vivimos cerca. Aquí no hay transporte público. Nosotros, con la asociación anterior, que estaba antes de la mía, se gestionó una buseta. Entonces, el servicio nos ofrecen para las tutorías y para exámenes. Pero San Marcos tiene 418 estudiantes aproximadamente. ¿Cuántas posibilidades hay de que en sus gestiones, quede quien quede, hasta para Doña Rosa sería, haya posibilidades de que San Marcos cuente con una buseta propia, ya que hay estudiantes que viven en los cantones, en las cabeceras de distrito, pero hay otros que viven muy largos, una hora tal vez, y depende del servicio de bus, a veces el servicio de buses acá no es el idóneo, o sea, siempre igual que no suben hasta acá arriba. Entonces hay que pagar taxi, hay que pagar buseta, pero nosotros sentimos que como estudiantes y ya a tener una sede consolidada con sus propias instalaciones, debería por lo menos tener una buseta. Eso como para todos los estudiantes. Después, otra, como dice Maureen, ayer nosotros cuando pasamos anunciando de que había un festival y que venían ustedes, nos topamos de que habían estudiantes que tenían que estar a la misma hora en dos tutorías importantes, que el mismo estudiante sabe que las ocupa. ¿Cuántas posibilidades hay de aplanar horarios? Un profesor me dijo que ellos a veces están dispuestos a venir hasta jueves y viernes. Igual ocuparíamos también una buseta, pero el mismo estudiante se la jugaría en eso. Solo por venir a tutorías, ellos se la juegan. Pero los horarios de tutoría los mandan de San José. Entonces, esa es otra. Digamos, ¿cómo se puede aplanar los horarios? Y la tercera, ya es como estudiante, que gracias a Dios, como dice Francisco, terminé la carrera. Yo me siento UNED, tan de eso que todavía soy parte del movimiento estudiantil. ¿Cuántas posibilidades hay de que yo me gradúe con un plan viejo? Yo creo que ya yo lo había hecho en algún lado. ¿Cuántas posibilidades hay de que uno como estudiante que se gradúa de un primer y segundo ciclo? ¿Cuántas de que yo como estudiante de plan viejo pueda seguir capacitándome y ser parte de la UNED, formando parte de la UNED, creciendo con la UNED al terminar un ciclo con la licenciatura? Ya sea una maestría, uno la busca, pero con capacitaciones para egresados, en todas las carreras, en ese caso sería. Gracias. Esta consulta la voy a hacer en nombre de muchos estudiantes que quizás están pasando hoy en día por esta problemática con respecto a los trabajos finales de graduación. La pregunta va para los dos, independientemente de quién quede, se va a tener que hacer cargo de esa situación que es demasiadamente problemática. En este centro, particularmente se han dado casos con varios estudiantes en distintas escuelas, no es solamente una, son distintas escuelas. Soy testigo de una estudiante que llega a matricular por, si no me equivoco, cuarta o quinta vez un trabajo final de graduación, simplemente porque la atrasaron con la revisión de la tesis. Ella pagó como 60 mil colones, más de 60 mil colones, las 4 o 5 veces, no recuerdo exactamente cuántas fueron. Y yo digo, ¿cómo es posible que usted venga a matricular otra vez? Le digo, ¿usted no ha sacado su trabajo final de graduación? Y me dice, no, Mari, ya se supone que tenía todo listo y resulta que me dicen que no, que tengo que cambiar los objetivos, que tengo que cambiar la justificación. Y los que sabemos cómo se realiza una tesis, sabemos que lo primero que hacemos es plantear objetivos, tema, problema. O sea, si ya ella llevaba el trabajo tan adelante, porque ese profesor o profesora, no sé quién fue, devolvió el trabajo otra vez para que la estudiante empezara. ¿Dónde estaba la encargada de esa escuela en ese momento para evitar problemas? Mejor no digo nombres.
A veces no sé qué tan correcto sea también hablar, porque sentimos que como estudiantes o funcionarios muchas veces no nos escuchamos, no sé cuánto más hay que aguantar, cuánto más hay que gritar eso, o no sé de qué manera se puede solventar esa necesidad que se tiene. Me di cuenta de otro estudiante que sí se le atrasa un poco en el trabajo final, pero se le exonera del pago de los 60 mil y resto, solo paga matrícula. Hice la consulta a la encargada de esa escuela y me dice, no, es que hay un acuerdo en tesorería donde se indica tal y tal cosa. Y yo digo, ¿por qué a ese estudiante no se le indicó eso? ¿Por qué no se le da seguimiento al estudiante? Vean, nosotros, no, para echarme flores ni nada, en San Marcos ahorita tenemos 418 estudiantes. Nosotros sentimos la carga en este momento. Pero sin embargo, tratamos de abarcar todas las dudas que ellos tengan o buscar respuestas. Si no podemos nosotros, buscamos las respuestas allá. Y es esa cantidad de estudiantes. Yo no creo que un encargado de X cátedra tenga más de 100 estudiantes haciendo un trabajo final. No, o no sé si estaré equivocada con eso. Pero ¿cómo es posible que no le dé ese seguimiento? Que si se atrasa con tal cosa, o sea, eso no es culpa del estudiante, es culpa del profesor, es culpa del encargado de la cátedra en parte. Entonces, ¿cómo van a solucionar ustedes eso? Independientemente de quién quede. Porque no es justo, no se le está dando la prioridad al estudiante, que como el lema de San Marcos, el estudiante es la razón de ser de esa institución. O sea, tenemos que darle prioridad al estudiante. Y he escuchado estudiantes que dicen, me voy a sacar la licenciatura a otra parte, y eso no es lo que queremos, que haya deserción. Y con que estudiantes que vienen aquí, que entran a sacar una carrera motivados por tener el título, que es lo que uno busca siempre, y simplemente por un SAFIS, como dice uno, de un profesor que ni siquiera tiene tal vez idea de lo que a esa persona le costó y simplemente frustró la carrera de esa persona. Y una última, tal vez esta como funcionaria del Centro de San Marcos, ¿qué posibilidades hay de que se refuerce el número de funcionarios aquí en el Centro de San Marcos? Creo que ya con la cantidad de estudiantes que tenemos ya es razón suficiente para que se tome en cuenta. Nosotros, no es que nos da pereza trabajar, jamás, con mucho gusto lo hacemos y defiendo a Flori en esa posición que siempre ha querido que realmente seamos un equipo de trabajo, hasta el momento lo hemos logrado, pero ya nuestras espaldas no dan, siento que ya es mucho estudiante y sí necesitamos un refuerzo de su parte, muchas gracias. Vamos a iniciar entonces el periodo de respuestas. 8 minutos, cualquier cosa, damos más. Bueno, muchísimas gracias. Aclarando que tenemos 8 minutos, pero luego hay una segunda fase de 6, que de dejar algo pendiente aquí podríamos perfectamente continuar exactamente. Bueno, el asunto de los materiales en la plataforma, efectivamente no deja de ser un inconveniente para el estudiante que no tiene acceso a la internet. Eso lo hemos escuchado repetitivamente en otros centros universitarios y yo creo que debemos hacer lo que decía yo en un principio. Cuando vayamos a dar un paso hacia un sistema que podría ser novedoso o que podría estamos cambiando las condiciones para que el estudiante pueda responder, creo que sí tiene que considerarse la otra opción. Eso es un asunto, las cátedras lo hacen, ellos tienen su propia autonomía, pero lo que tenemos que hacer es garantizar que el modelo bimodal de esta institución para el estudiante que no tiene un acceso a la internet se mantenga de forma permanente. O sea, nosotros tenemos que seguir con el modelo tradicional hasta tanto tengamos la certeza de que así sea. Sin embargo, tal vez en algún momento habrá que hacer una tendencia hacia el otro lado, pero la institución tiene la obligación de darle el soporte para que ustedes no tengan ese tipo de limitaciones. El proyecto del Acuerdo de Mejoramiento Institucional está considerando algunos aspectos que son muy importantes.
Solo le voy a decir uno, por ejemplo, bueno, aparte que van a haber en los centros universitarios mayor posibilidades de laboratorios, no solo de cómputo también, sino van a haber otras alternativas para que el estudiante pueda usarlos cuando tiene la posibilidad. Va a existir personas que están ayudando al estudiante que no sabe usarlo. Pero además de eso, se están adquiriendo 3.000 tabletas igual a esta, que se van a distribuir en las sedes para que los estudiantes que tienen algún problema en la casa se lo puedan llevar para su casa y aplicar, usar la internet. Esa es una función nada más. De hecho, bueno, hay una recomendación de la Dirección de Asuntos Estudiantiles que los estudiantes que tienen beca A, que son los estudiantes que se les da un recurso adicional para que puedan poder desplazarse, se les está dando la posibilidad de que ya la tableta sea parte de la beca, ¿verdad? O sea, que en ese sentido, o sea, porque ya son estudiantes que están en condición de pobreza, ya calificada, y entonces esa es la idea. O sea, le estoy nada más diciendo algunas alternativas, sin embargo, cada día tienen que existir más, y cada día eso es una parte de la evolución que tiene que estar dando, en el tanto al estudiante no se le excluya por eso. En eso yo comparto con usted. ¿Qué propuestas teníamos para eso? Bueno, eso es más que todo. El asunto aquí los aciertos, ¿verdad? Que es lo que conversábamos. Mire, en realidad los aciertos son muchos. Desgraciadamente la dinámica que ha seguido esta campaña ha permitido más escuchar los desaciertos, que al final de cuentas se repiten, y ha resaltado mucho lo negativo. Sin embargo, hay mucho positivo, se lo puedo asegurar. Hay, a pesar de que vivimos momentos muy difíciles, empezando una mala gestión con un déficit presupuestario de más de 4.500 millones, nosotros en ningún momento descuidamos el desarrollo institucional. La UNED siguió creciendo académicamente, siguió creciendo en investigación, siguió creciendo en extensión. Y sobre todo los centros universitarios empezamos a darle mayores facilidades para poder desempeñarse. Eso entre muchas cosas, aparte de que creo que un logro importantísimo es poder tener ahora en este momento, no números azules, pero no son rojos, y poder empezar a hacer una planeación institucional mucho mejor que la que podríamos haber hecho en algún momento. Yo le menciono nada más, cuando estábamos haciendo el presupuesto del 2011 no sabíamos ni qué hacer, porque no habían recursos para poder cubrir las necesidades básicas institucionales. Mire, los desaciertos, creo que el más importante y el que más he sentido yo ahora en esta campaña, después de poder recorrer el país, es un desacierto que es el hecho de que la información no está llegando a... O sea, la gente está desinformada. Eso que nos están diciendo, que el estudiante no recibe la información oportunamente, que el funcionario no recibe la información oportunamente, que la información se está quedando en un nivel, ya no está permeando todas las bases, eso es un elemento que tenemos que ver cómo lo hacemos para solucionar. Porque no digo que todos los aciertos sean de la rectoría, no, sino que hay muchísimos aciertos, aciertos de centros universitarios, aciertos de grupos de investigadores, aciertos de estudiantes que no se conocen. No, la divulgación no es la más adecuada. Y creo que ese es un elemento que tenemos que atacar. ¿Para qué? Para poder conocer mejor la institución. Porque a veces se habla sin conocimiento de causa y eso duele mucho, sobre todo cuando hay gente que sí está haciendo esfuerzos importantes. Don Alberto, viera que para un rector, la UNED tiene 34 sedes. Estamos divididos en todo el país. Sin embargo, yo le puedo garantizar que a todas las sedes las he visitado como rector. Eso ha sido dificilísimo. Pero la labor de un rector es complejísima. No solo a nivel interno, que puede ser un 60-70%, pero hay un nivel externo también de relaciones con gobierno, relaciones con las otras universidades, relaciones con gobiernos extranjeros, y una serie de trabajos que son representar la institución es sumamente complejo. Sin embargo, lo que usted solicitaba, que el rector esté más presente aquí, bueno, yo lo puedo hacer es que cuando venga le avisen que vamos a venir, porque sí hemos venido varias veces. Y han habido inclusive varias actividades públicas, muy lindas, todo un acierto, pero de lo otro, yo creo que sí tienen trabajador social, y si no, ese es un trabajo, se está haciendo sistemáticamente por un acuerdo ya anterior, sistemáticamente se están asignando trabajadores sociales, plazas cada año, para que puedan seguir, llegar a la meta de que cada centro tenga por lo menos un trabajador social tiempo completo.
O sea, esa es la meta puntual y esa es la que queremos hacer. Lo de Fran, lo de la maestría, créame que si está en mis manos hacer algo para que usted tenga ese derecho, que es su derecho, yo lo voy a usar. O sea, me gustaría saber, conocer exactamente su situación, y créame que en este caso no veo por qué no puede tener el acceso a una maestría institucional. Lo de la experiencia es un fenómeno que se nos está presentando en todos los puestos. Ya el Consejo de Rectoría le pidió a Recursos Humanos que revisara eso, porque hay una limitación para que la gente interna pueda evolucionar a otros puestos porque se les pide experiencia. Y al final de cuentas, en algunos están terminando gente de afuera, entrando gente de afuera, cuando hay recurso humano aquí. Y lógicamente eso hay que salvaguardarlo a como debe lugar. Lo del bus, lo del transporte, cuando estaba César, es como el que estaba presidente, César había tramitado en aquel momento eso. Eso se discutió muchísimo, se debatió. La UNED por sí sola no puede poner una buseta, porque esa no es la razón de ser nuestra. Pero si no está funcionando el tema, podríamos pensar en una concesión. A mí me gustaría sentarme con los interesados para poder discutirlo. Se me acaba el tiempo aquí, pero ahora en los otros 6 minutos, con mucho gusto, podemos seguir conversando. Bueno, vamos a empezar. Precisamente voy a empezar por las materias de Maureen de plataforma, el 100%. Bueno, Maureen, precisamente el problema que hemos observado es que hay una tendencia a que muchos cursos se den en línea, que llaman, y que los estudiantes no tienen acceso a esas plataformas. Mientras más nos alejamos de la gran área metropolitana, las dificultades de acceso a internet son una realidad. Entonces, usted tiene toda la razón, y eso es precisamente nuestra propuesta. O sea, el problema es que se quiere o se tiende a trasladar una universidad que no tiene todavía las condiciones, digamos, sus estudiantes, tanto mujeres como varones, no tienen sus condiciones para acceder a una universidad que tenga todo en línea, o virtual, como le quieran llamar, cuando la realidad de los costarricenses es otra. Nuestra propuesta es precisamente, bueno, si usted quiere el curso en línea, se lo damos en línea, pero si usted lo quiere en la manera tradicional, se le da en la manera tradicional. Y ese es el derecho que tienen los estudiantes. Y ahí es mi compromiso, que es lo que he defendido. Algunos dicen que yo represento el pasado, supongo que un poco por el color de mi pelo, pero lo que estoy defendiendo es el proyecto UNED. ¿Qué fue lo que la motivó? ¿Por qué se justificó la creación de esta universidad? Bueno, y me parece, con respecto a la pregunta de las tutorías, bueno, es lo que he indicado en todos los centros universitarios, a la par de don Guillermo, lo ha dicho. Primero es lo primero. Primero están los centros más alejados y luego llegamos a la parte central. Porque en la parte central es donde hay mejores opciones. Hay mayor conexión a internet, hay mejores condiciones, y primero hay que definir las prioridades. Entre esas prioridades, ¿quién tiene que liderar el proceso? Los administradores y administradores de centro. Y esa es lo que yo he tratado de destacar, que mientras se siga planificando desde Sabanilla, porque no es que ellos lo quieran hacer así, es porque es así una cultura institucional. Porque yo estoy segura que muchos compañeros y compañeras de la sede central estarían anuentes a atender las solicitudes de los centros. Bueno, entonces es, pero ¿quiénes son los que deben definir? ¿Cuáles son los cursos que requieren mayor tutoría? ¿Cuáles son los cursos que demandan mayor presencia de una persona que los venga a dar el acompañamiento académico? Pues la experiencia y el conocimiento de la administradora del centro o el administrador del centro. Obviamente que aquí se requiere un trabajo conjunto, administradora de centro con la sede central, de trabajo mutuo, de respeto mutuo, pero siempre en beneficio de los estudiantes. El problema es que hay una gran resistencia y no hay voluntad política para que la política que aprobó el Consejo Universitario en el 2010, ya llevamos 4 años, es precisamente para que se den esa desconcentración de servicios académicos, administrativos y de vida estudiantil. Y se los estoy diciendo, es toda una política muy clara, construida con la participación de todos los actores institucionales. El problema es que vamos demasiado lento, y de ahí que esta servidora pretende postularse para que la máquina funcione, porque tenemos que ser más efectivos con lo que nos solicitan nuestros estudiantes y la comunidad en general.
Con respecto a la pregunta de Alberto, don Alberto, déjeme decirle que en general los estudiantes en una universidad como la nuestra, que tiene 34 sedes, precisamente por las características, se sienten a veces muy abandonados, y usted tiene razón en eso. Yo diría que también es parte de una debilidad del sistema, porque no hay un contacto directo entre estudiante y docente. El docente institucional es un docente que inicia desde el diseño curricular y termina desde la entrega a la docencia, o sea, con el profesor tutor. En ese proceso intervienen muchas personas, desde el diseñador curricular, el encargado de cátedra, el especialista, la producción de materiales, etcétera. Pero en relación con las autoridades, bueno, mi compromiso es decirle, yo sí quiero, en nombre de lo que me estoy postulando, si usted ve la portada, yo creo que es que no he tenido oportunidad, como usted entró un poco después, yo entrego un brochure, pero lo que estoy apelando es a una universidad más vinculada con las comunidades, a una universidad más cercana con las comunidades, a una universidad donde realmente se sienta la UNED y que la UNED tiene presencia en esa comunidad. Yo creo que usted nos dio en su intervención hasta la solución. La solución es, bueno, si nosotros no pudiéramos venir porque estamos ejerciendo un cargo por las múltiples funciones que tenemos, pues al menos mande un representante para que venga a escuchar cuáles son los problemas. Mi compromiso con eso, don Alberto, y en eso quiero ser muy clara. Todas las grabaciones de Onda UNED quedan grabadas, quedan para la historia, así que usted puede pedir rendición de cuentas también en ese sentido. Con respecto a el problema con el video, me parece que hay legislación ya, efectivamente no se puede jugar con las imágenes de las personas. Entonces, más bien voy a hacer la consulta, porque viera que cada vez que he hecho estas giras, también he tratado de resolver muchos problemas, y siempre lo hago, con los encargados de cátedra, le digo, vea, se presentó este problema, voy y la busco a la persona. Voy a hablar con la persona de este curso para expresarle esa preocupación. Y yo lo que hago es mandarle el mensaje a Marielos para que la persona me indique cuál es la solución que dan al respecto. Por lo menos, porque si estuviera Floribet, se lo diría Floribet. Pero como está Marielos acá, pues al menos voy a comprometerme a expresar esta preocupación, porque sí, usted tiene razón. O sea, y además, es un derecho de la niñez y es un derecho de la adolescencia. Hay cosas que son inviolables. Entonces, yo me comprometo a enviarle la respuesta por aparte. Con respecto al estudiante Luis Darío, le quisiera, no sé si Luis tiene el brochure. Bueno, más bien le agradecería que viniera para acá. Y así me hace el favor, se lo agradecería y de una vez le pasa uno a don Alberto. En el punto 3, donde dice, en el eje 3, donde dice universidad y sociedad, tal vez si lo abre ahí, Darío. En el punto 3 de la viñeta dice, mayor participación en el punto 4, que dice, la creación de espacios de diversa naturaleza para que los estudiantes se sientan partícipes de la vida universitaria y académica de la universidad. Esa es una de las cosas que yo quisiera, porque si la UNED tiene ya infraestructura consolidada en determinados centros universitarios, los estudiantes requieren sentirse. Hay muchas cosas que lo pueden, muchas actividades de arte, de teatro, ecológico. Yo sé que le han dado mucha importancia a la parte ecológica, pero y inclusive en deporte. Lo que sí he notado, algo que me llamó la atención, es que alguien debe, si esos cursos o esas iniciativas están inscritas en DAES, pareciera que sí las reconocen, pero si no están inscritas en DAES, no las reconocen y hay algo que está mal. Entonces, yo sí me comprometo a que esto debería considerarse también que estén, existe una persona responsable de esos grupos. Y en este caso sería la administradora o el administrador del centro que dé fe del grupo que está trabajando y de lo que se hace, que me parece que eso es importante. Entonces, ahí está su respuesta. ¿Cuánto tengo? Perdón. Bueno, ya se me acabó y ahora en los 6 minutos trataré de responder las otras. Ah, no sé, no importa, sigo, ¿no? Ah, es que el orden es el... Sí, no, sí, pero... continúe de llamarle, sí. Pero más bien termina la... Ok. El micrófono. Ah, perdón. El otro asunto es con respecto a don Francisco. Don Francisco, yo lamento lo que le está sucediendo. Más bien me he dado cuenta de que muchos centros universitarios
el personal de los centros, gracias precisamente a una política que ha tenido la universidad de hace muchísimos años, es que sus funcionarios se capaciten y se formen. Y llama la atención que hoy tengamos personas, y no es el primero, estoy conserje con mucho honor, pero también me topé en otro centro universitario, una conserje que también ya tiene su bachillerato, etcétera, y que están apelando a que pueden, tienen el interés de contribuir más con la institución. Yo creo que usted tiene toda la razón, inclusive puede convertirse en un tutor de nuestra universidad, y por qué no lo hacen, me llama la atención. ¿Por qué? El Consejo Universitario recibió una nota firmada por 22 funcionarios, en la cual precisamente apelaban a que no se les estaba considerando poder concursar en algunos puestos por la falta de experiencia. Y el Consejo Universitario, meses atrás, ya tiene su ratito, ¿verdad?, le pidió a la administración, supongo que a ese acuerdo es el que se refiere don Guillermo, que después el CONRE tomó la decisión, en el cual se le indica al Consejo de Rectoría que se consideren otras opciones y no solamente la experiencia. Entonces, más bien, creo que ya, por lo menos, nosotros sí nos preocupamos, las personas que estábamos en el Consejo Universitario, para que esa política se dictara, y espero que más bien eso se haga con la actualización del manual descriptivo de puestos. Todos los que empezamos, don Francisco, con la UNED, no teníamos experiencia. Y si no hubiera sido gracias a la vocación y al interés, esta universidad nunca hubiera iniciado. ¿Me explico? La experiencia es importante, pero también hay que ver la formación. Y que se dude de la formación que reciben nuestros mismos graduados, y eso sí es preocupante, ¿verdad? Entonces, mi compromiso es más bien para que se entre a evaluar y valorar. Yo lo que dije al inicio, o sea, un personal valorado, donde se da cuenta que realmente ha tenido oportunidades de formación y capacitación, aporta más de lo que tiene que hacer. Obviamente eso implicaría también pues una recalificación del puesto que usted tiene, ¿verdad? Eso no implica que tenga que seguir siendo conserje y haciendo otras cosas más. En el caso de Silvia, que habló sobre el transporte, bueno, yo no sé cuáles han sido las acciones, cómo la administración lo ha resuelto en otras ocasiones, pero le hablo nada más por la experiencia que he tenido en otras opciones que he visto. Eso tiene que ser, aquí tiene que jugar un papel fundamental la Asociación de Estudiantes, y es un convenio que tiene que hacerse con la empresa privada, porque sí me parece que, por ejemplo, en el caso de transporte que se hace Travisa, de Heredia, lo que hacen son convenios y transacciones entre una empresa privada con una asociación de estudiantes para poder llevar a los estudiantes desde Heredia hasta la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahí es más un mecanismo en la cual la universidad puede entrar a respaldar precisamente ese asunto. Mientras la universidad no tenga las condiciones para brindar un transporte propio, ¿verdad?, pues sería la mejor solución que yo consideraría que se puede hacer, y contribuiría a que esa, digamos, respaldar desde la rectoría esas acciones para que lo puedan hacer. Con respecto al asunto de primero y segundo ciclo, las capacitaciones que ofrecen tutorías, que es lo que yo interpreto y que podrían contribuir, vea, hay políticas que han sido muy buenas y que han sido aprobadas, que es la tutoría del el estudiante facilitador, el tutor regional. O sea, ¿qué significa esto? Que un estudiante que está avanzado en la carrera puede contribuir a apoyar a los estudiantes en otros programas, ¿ok? Y el otro está el tutor regional. ¿Quién más, nuestros graduados, pueden ayudarle a otros estudiantes de la UNED a salir adelante? ¿Ok? El problema es que si desconfiamos de nuestros propios graduados, entonces estamos con problemas muy graves, ¿verdad? Ahí es donde yo, por eso es que es mi propuesta, no, lo primero es lo primero. Nuestros graduados tienen que ser los primeros, son nuestros mejores divulgadores, son nuestras personas que nos pueden retroalimentar sobre lo que realmente tiene que hacer la universidad. Y con los trabajos finales de graduación, vean, Marielos, yo lo lamento profundamente, pero reconozco que este es un problema bastante grave. En dos ocasiones he venido a San Marcos, precisamente por este problema, trabajos finales de graduación. Y logré sacar un acuerdo de parte del Consejo Universitario para que se le pidiera a los directores de escuela un informe sobre qué era lo que estaba pasando con los trabajos finales de graduación. Constaté el caso de esta muchacha o de esta persona en la cual matriculó 5 veces el trabajo final de graduación por no recibir el acompañamiento. Lamentablemente, yo sí creo que hay que tomar una decisión, y es brindarle las oportunidades a los encargados de programa
que son, para que ellos puedan tener las condiciones y poder dar el acompañamiento en estos trabajos. He visto cómo empieza un profesor, a veces el profesor los deja botado, y se va, etc. Bueno, mi compromiso es una UNED para los estudiantes. No hay atajos tecnológicos para el desarrollo humano. La tecnología no resuelve los problemas. Solamente las personas. Muchísimas gracias. Bien, continúo. Con el asunto del video, bueno, yo creo que sí hay algo que no está calzando con la realidad y entiendo su preocupación. De hecho, uno como padre, no quedaría uno tranquilo ver que alguien está grabándolo, no para el fin de que lo vaya a grabar, sino el uso que se le podría dar posteriormente. Una imagen hecha o subida ya por una vez a internet o donde fuera, ya se pierde el control y habría que tener cuidado. Sí creo que hay que revisar esa situación. Bueno, aquí lo de los trabajos finales de graduación, yo sí creo que hay que tener cuidado porque podríamos estar deshumanizando algunos procesos institucionales y la preocupación que tiene Marielos es totalmente válida. Pero ahora que hablaba de cómo no llega la información a los estudiantes, efectivamente, hay estudiantes que pueden solicitar la exoneración para cuando hay algún problema de este tipo y se otorgan permanentemente. Entonces, habría que ver qué es lo que está sucediendo con ese estudiante en particular, porque creo que sí, habría que analizarlo y que tuviera la oportunidad de hacerlo, a no ser que surgieran algunos otros elementos que no pudieran llevarlo al final. Yo sí creo que las formas de graduar hay que revisarlas. Los índices de graduación después de un acuerdo que se tomó en el 2010 de parte del Consejo Universitario se han mantenido, no han bajado, pero se han mantenido, y lo que esperaríamos es que en muy corto plazo levantaran. De lo contrario, tendríamos que revisar los mecanismos para que el estudiante tenga esa alternativa para poder graduarse. Hay algunos aspectos que considero importantes. Es que el asunto de las tutorías, cuando estamos hablando del uso de la tecnología en favor, la tecnología educativa en favor del estudiante, yo me quiero referir a algo fundamental. Mire, es importante entender que es prácticamente imposible llevar todas las tutorías a todos los centros universitarios. Pero el mecanismo que estamos implementando ahora con todo lo que se está desarrollando es que usted desde este centro universitario pueda ver cualquier tutoría que se esté dando en cualquier parte del país. O sea, eso es fundamentalmente lo que estamos buscando. Porque la educación a distancia tiene algo, y eso es a veces lo que las personas no comprenden cuando tratamos de presencializar algunos aspectos. La educación a distancia, usted como estudiante tiene que ser dueña de su tiempo y de su espacio. Usted tiene que decidir cuándo estudia. Entonces, nosotros tenemos que evolucionar hacia eso. Y en ese mecanismo es lo que estamos haciendo. Si esa tutoría que se dio aquí, o esa tutoría que se dio en San José, que le pudo haber servido a usted, pero que usted estaba trabajando, o estaba en otra labor de cualquiera personal, y no la pudo ver, la idea es que esa tutoría se va a grabar, y usted la va a poder ver cuando usted quiera, no cuando nosotros le obligamos. Igual sucede con las tareas. Las tareas, en este momento, el mecanismo que tienen que venir al centro a entregar una tarea, eso va a ir desapareciendo, ¿verdad? Porque a veces da pena, el otro día vi en el Centro Unitario de San José la fila que había para poder entregar, donde hay 6.000 estudiantes, una tarea. Eso tenemos que irlo cambiando y ya se están estableciendo los mecanismos operativos mediante la tecnología para que eso vaya evolucionando de una manera favorable para el estudiante. El estudiante que no tiene la tecnología y tiene otro mecanismo, puede venir al centro, lo puede hacer. Eso no se le va a discriminar por esa razón. Algo muy importante, los grupos culturales. Aquí ustedes son un ejemplo. Mire, yo me quito el sombrero con lo que hacen aquí, sinceramente. O sea, en realidad hay aspectos que cuando una gestión de un centro empieza a moverse y empieza esa interacción con la comunidad, se devuelve lo que está pasando. Por eso yo insisto, si no existe esa interacción estudiante,
funcionarios del centro, la gente del centro unitario y la comunidad, difícilmente la labor que tiene la UNED para con la sociedad la pueda desarrollar. De verdad, ahí buscar la forma de estimularlos. Creo que desde el puesto que desempeño actualmente, lo hemos hecho, y créame que cualquier iniciativa, no solo en este centro, cualquier iniciativa que surja, como la que ustedes hicieron aquí, tendrán el respaldo de cualquier persona interesada en proyectar la institución hacia afuera. Por otro lado, la desconcentración de servicios, vamos a los pasos que podemos dar. Ustedes tienen un centro aquí bellísimo, un centro de primera línea, donde muy pronto va a ser un centro 100% servicios, donde la idea es que ustedes ya no tengan que desplazarse a otras sedes para poder tener sus servicios, pero hay otras sedes que no lo tienen. Hay otras sedes que no, son 34 sedes, y muchas de esas ni siquiera estamos en terreno propio. Entonces, mira qué difícil es, porque usted no puede hacer una inversión para un laboratorio que vale cientos de millones, un laboratorio bien hecho, y esa limitación existiría para poder realizarlo. Entonces, la desconcentración tiene que ir llegando paulatinamente, pero primero le tenemos que solucionar las condiciones laborales a las personas que trabajan en las sedes, las condiciones para que se puedan dar las tutorías, las condiciones para los estudiantes, y en eso es que estamos trabajando fundamentalmente. Bueno, ya me queda poco tiempo de esta etapa, y decirle nada más que en el tanto la UNED crezca en el sentido con la educación a distancia como tiene que ser, y abandonando la presencialidad, definitivamente cada vez seremos una mayor universidad. Muchísimas gracias. Sí, ¿todo bien llamarle? No, quería estar. ¿Me toca el último, señor? No, yo quiero hacer ahora. Ahora para la alternabilidad, ok, perfecto, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ahora déjeme buscar el reloj. Es que para que estamos con doble función, para que la gente nos... Muy bien. Bueno, así llegamos a esta etapa. Es la etapa de conclusiones, donde realmente la realimentación que sentimos, recibimos siempre de los centros universitarios son fundamental. O sea, creo yo que la mejor manera de poder comprender la labor de la UNED es esta. Conversando con los centros y llevarnos esas fortalezas y debilidades también, que es algo que hemos realizado en estos 4 años de una manera permanente. Hoy, en el momento en que la UNED está, nos encontramos en un momento privilegiado para poder organizar una universidad que la estaríamos planteando hacia la sociedad para los próximos años. Estamos en este momento incubando muchos proyectos. Estamos iniciando ya inclusive algunos contactos con la comunidad nacional por el hecho de situaciones que hay que ir resolviendo para la UNED. Y eso lo que nos permite a nosotros es pensar que la experiencia que tiene la universidad en este momento, la experiencia que hemos podido desarrollar en esta administración, nos permite enfrentar a la comunidad nacional de cara a los nuevos desafíos que tiene y esperan de nosotros. Hoy esta institución puede sentirse muy orgullosa. Ustedes, hoy me voy muy contento, porque salgo de aquí con 2 comentarios o 3 comentarios, donde ustedes se sienten orgullosos de ser de parte de esta institución. Eso en otros centros, desgraciadamente, no ha sido así, pero creo que es una dinámica normal en un ambiente político. Sin embargo, créame que yo coincido con ustedes. Yo me siento muy orgulloso también de ser egresado de la UNED. Me siento muy orgulloso de tener 36 años, de estar en esta universidad, y Francisco, no desespere, el tiempo llega para cada uno de nosotros. Yo empecé con labores muy operativas, 36 años después tengo el puesto que tengo, y estoy con la confianza por el trabajo que hemos hecho de poder continuar si ustedes me dan su respaldo. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenos días. Bueno, mi agradecimiento profundo a todas y a todos por habernos tenido la paciencia de escucharnos. Yo sí quisiera aclararle a Marielos y al personal del centro
a don Francisco, que la política de desconcentración de servicios no es masiva, sino que depende de las condiciones internas y externas de cada centro universitario. O sea, que si San Marcos logra consolidar en un corto plazo el desarrollo de proyectos de investigación y extensión con todas las actividades que ya lleva a cabo, está a un plazo muy corto de solicitar la desconcentración de servicios académicos y administrativos. Por eso les hago esta indicación. O sea, alguien me preguntaba, ¿un centro paraliza todo? No, eso, la desconcentración es independiente. Cada centro la puede llevar a cabo de manera independiente y así está la política. El otro es indicarle a don Alberto, que le voy a pedir a Marielos que le dé un comunicado que hice recientemente sobre multiplicidad de voces. Ahí yo menciono en qué se transformaría Acontecer para darle un espacio a los estudiantes también para que se puedan expresar. Finalmente termino indicando que esta servidora ha hecho una propuesta y que es la mejor, aunque ustedes no lo crean, es la mejor, porque está sobre la base de lo que ha sido la UNED en estos 37 años, pero es volver a reconocer cuál es la misión tan noble que le asignó el legislador cuando creó la universidad, y sobre todo el que podamos tener un personal capacitado, valorado y respetado en las condiciones que merece estar. Muchísimas gracias y esperemos que todos vayan a votar el 20 de junio. Agradecerles a ustedes, estudiantes, el haber estado acá. Agradecerle al Centro Universitario que nos ha recibido y a las personas candidatas, porque sabemos que ha sido una labor bastante cansada el desplazarse a cada uno de los centros universitarios a presentar sus propuestas, pero bueno, lo han hecho y ya vamos más bien concluyendo esta etapa de lo que es la propaganda política, y de verdad los invitamos, el Tribunal Electoral Universitario les insta a participar. Ustedes son la universidad, ustedes son los que tienen el poder en la mano, ustedes son los que votan, así es que los invitamos a votar el 20 de junio de 8 de la mañana a 7 de la noche. Muchas gracias a todos y los dejo con María de los Ángeles para que nada más haga la despedida. Bueno, muy agradecida con todos ustedes por la participación. Creo que fue de mucho provecho. Desearía uno tener más tiempo para hacer más consultas, dialogar más en confianza con ellos, pero lamentablemente el tiempo se terminó. Nuevamente, agradecerles la visita acá. Muchos estudiantes llegan y dicen, pero ¿quiénes son los candidatos? Nada más ven la foto de ustedes ahí. Y creo que el contacto personal o el cara a cara es distinto, entonces ya tienen una idea para que el próximo viernes, bueno, el 20 de junio puedan venir a elegir ya el que ustedes crean conveniente para que se logre un buen futuro en esta universidad que tanto queremos. Muchas gracias a todos y hemos terminado entonces. Gracias. Gracias.